información tienen al respecto? ¿Se retrasaron estos cuatro que faltaban? Ya estaban los dictámenes en el mes de diciembre, aprobados por la Comisión de Fiscalización, donde soy parte. Se pidieron por parte del PAN quitar estos dictámenes para un análisis a los entes. Se detuvo desde enero hasta el día de hoy esa particularidad en la intentona de tratar de limpiar los expedientes. No fue posible y antier en la Comisión de Fiscalización votamos los dictámenes que hoy pasan al pleno. Ahí, esperemos que pronto la Auditoría Superior y los órganos correspondientes y las que llevan vista la Fiscalía del Estado correspondan. Todavía lo que votamos en diciembre de vista a la Fiscalía de algunas cuentas todavía no se indagan en los expedientes. Entonces está omisa la Auditoría, omisa la Fiscalía en estos casos. Combate la corrupción. Las irregularidades resultan millonarias. Millonarias, parte del instituto que tiene que ver el CECHAC y entre otras. Salud también, tienen quebrado el Instituto de Salud, pensiones civiles, en fin, hay bastantes, con otras que ya habíamos aprobado en el mes de diciembre. ¿Hubo algún jaloneo en el tema de CECHAC? Se menciona que hubo ahí una resistencia. Bueno, hubo posturas por parte de las diputadas y diputados.